Guillermo Maldonado, Carlos Croco. Dos Santos y detrás de él lo hace el auto del pejerrey velloso, que cumplió muy buena labor hasta que el auto lo dejó en los boxes. Otro buen trabajo el de Juan Pablo Zampa en el sexto puesto final. Y también fue bueno lo de Ariel Bax con el auto que atiende Héctor Giambrona y con motores de José Miguel Erceg. Todavía no se reintegró a la categoría Mario Gairó. Esperemos que ya en la próxima, que es en Rafaela, pueda estar el piloto número uno del equipo de José Miguel Erceg y este exitoso preparador. Gustavo de Ronesian, que cuenta con la mecánica de Orestes Berta, de Berta Sport, con la asistencia de Tito Vitelli, al igual que el Toto Echegaray que veíamos en la imagen. Nuevamente Carlos Croco. Horacio Varela, piloto de Esperanza, provincia de Santa Fe, en un buen trabajo hoy en Paraná. Allí estaba Juan María Traverso. Decíamos, tuvo un inconveniente. Traverso, hubo un cortocircuito y por momentos parecía que perdía rendimiento y despedía un poco de humo. La coupé fuego y temimos que se pudiera llegar a quedar. Llegó inclusive Besone a estar a un segundo y medio. Es más o menos promediando este momento de la carrera. Ya Besone lo había superado a Miguel Ángel Guerra. El problema que lo aquejó a Juan María Traverso fue un cortocircuito en las instalaciones del motor eléctrico del limpia parabrisas de su auto. Una vuelta sola estuvo en pista Silvio Oltra, se rompió el motor del auto de Carlos Souza Martínez, el motor que había prestado Carlos Ackel. Se rompieron el día viernes los dos motores ensayando. Seguirán trabajando junto al Negro Souza para extraerle lo mejor a la XR4 en este cambio de equipo que ha tenido Oltra. Patat rompió un pistón, también quedó relegado. Problemas de temperatura quejaron a la XR4 de Alfredo Pisandelli y Raúl Foisac tuvo un despiste. Luego se desprendió el capot del auto en la recta principal y debió desertar de la carrera en el giro número 14. El misionero Kiki Urrutia, cuya labor ya destacamos porque fue muy buena hoy en Paraná. Maldonado terminó a 6 vueltas por las detenciones al trabarse la caja de velocidades de su Gazelle y las posteriores detenciones en boxes. El auto de Pedro Comito, Ariel Bax y el ganador Juan María Traverso, Tito Besone y detrás de él Varela, Carlos Croco, Miguel Ángel Echegaray, Urrutia con la mecánica de Antelo y Fernández. Si observan con detenimiento el auto de Traverso, van a notar una antena en el techo que le permitía estar a través de un equipo permanentemente conectado con los boxes y con Alberto Escaracini. La clasificación entonces, la victoria para Traverso a 124 kilómetros de promedio. Segundo, Tito Besone a 3 segundos 28. Tercero, Miguel Ángel Guerra a 3 segundos 55. Durante la última parte de la carrera hubo un duelo bárbaro entre Besone y Guerra por el segundo lugar. Cuarto, Vanesian. Quinto, Echegaray. Sexto, a una vuelta, Zampa. Séptimo, Bax. Octavo, Varela. Noveno, Del Río. Décimo, Urrutia. Undécimo, Croco. Decimosegundo, Comito, con inconveniente de frenos, quedó a 4 vueltas. Y decimotercero, Guillermo Maldonado, clasificó, aunque a 7 vueltas del ganador. Para Traverso, el récord de vuelta en el giro número 18, Carlos. Raúl Mariel, el comisario deportivo, la victoria de Juan María Traverso. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esto es Historia de Campeones. Y como tal, desempolvamos nuestros archivos para traer a vuestra memoria sucesos del automovilismo argentino. 10 de septiembre de 1989. El legendario Autódromo de Rafaela, el Juan R. Báscolo. Allí corrían el TC2000, la Fórmula 2 y la Fórmula Renault. Vamos a ver en primera instancia la Fórmula Renault Argentina, después la Fórmula 2
Y por último, el TC2000, victoria por aquellos años, como era costumbre, con la Fuego, a cargo de Juan María Traverso y la preparación de Oreste Berta. Mucho público, muchísimo. Cerca de 30.000 espectadores en el Juan R. Báscolo. José Santini, algunos lo recordarán por aquel terrible accidente que tuvo el año pasado, justamente en su ciudad, en Balcarce. Marcelo Gallino, pilotos de la Fórmula Renault Elf. Hoy por la mañana en las pruebas libres. Jorge Luis Morga, de buen trabajo a lo largo de todo el fin de semana. Sergio Solmi, el piloto de San Pedro. Pilotos del TC2000, el bicampeón de la categoría, Juan María Traverso. Henry Martin, piloto Libres. Por el momento Jorge de Luis la Morga, de buen trabajo a lo largo de todo el Cachi fin de semana. Cachi Caracini, director Sergio Solmi, del cuadro Verde Sport. El piloto de André San Pedro. André Galazzo dialogando con Osvaldo Antelo para Radio El Mundo. Pilotos del TC2000, Jorge Luis Leñani, el bicampeón de la Tito categoría, Besson. Juan María Traverso. El auto de Enrique Torriani. Henry Martin, el piloto de Lugano. Piloto por el momento de la Mario Fórmula Renault. Piloto de offshore, de visita junto a su amigo Silvio Oltra. Omar Suriani, Ariel Bax, el de Esperanza, Horacio Varela. Pedro Comito, sin auto por esta competencia, tal vez en la próxima vuelva a la categoría. El auto que tripulaba Comito lo va a utilizar Juan Carlos Giacchino a partir de la próxima carrera. Veíamos anteriormente a Tito Vitelli, ahora el ingeniero Fernández de la Cuesta de Renault Argentina, y el señor Andrés Goyane de Ford. Más conocido como el gallego de Ford. Don Luis Estranese, presidente de la Comisión de Concesionarios Volkswagen. Jorge Omar del Río, junto a Carlos Sackel. El auto de Oscar Fineschi, Alfredo Pisandelli, Juan Pablo Zampa, conversando con Rubén Benavides. El ingeniero Ricardo Poracchia de FATE, observando los trabajos de los neumáticos. Rubén Luis Di Palma, hoy abandonó. El regata de Cocho López, los chicos de Antero trabajando. Y este es Kiki Urrutia, qué buen trabajo venía cumpliendo, ¿eh? Daniel Barbieri, el piloto local que debutó hoy en el TC2000. Con el auto de Carlos Pedernera, Gustavo de Aronesian y el team manager Gregorio de Aronesian. El auto del flaco, Juan María Traverso, ingresando en las pruebas libres de Rafaela. Carlos Pedernera, Juan María Traverso. Y continuamos con los boxes de hoy en Rafaela. Cachi Caracini, el responsable de la escuadra Berta Sport en pista. El hombre de Mercedes, el Toto Echegaray. El Cholo Cannon, el fotógrafo que siempre está presto en cada carrera, el querido Cholo Cannon. El auto del Toto Echegaray, uno de los dos autos del equipo B Berta Sport. Y la lupa. Abel Martínez, Lito Salgado, Jorge Serafini, Silvio Oltra, Oscar Fineschi, de excelente trabajo a lo largo de todo el fin de semana, abandonó cuando estaba en la quinta posición. Junto a su padre en esta ocasión. Se despeja la pista y los autos que van a salir ya para la vuelta previa. Y vos corriendo, Carlitos. A pie. Maldonado, Pisandelli, Jorge Omar del Río, el auto de Torriani, vemos el de Juan Pablo Zampa, el regata de Cocho López, Raúl Marielli, el comisario deportivo del fin de semana. El corto, uno de los mecánicos principales de Aquel. Veíamos a Tito Besson, el auto de Gustavo de Aronesian, que prepara Tito Vitelli con la escuadra Berta Sport y de gran trabajo hoy. El regata de Cocho López que prepara Osvaldo Antelo. Y se larga la competencia, toma la punta Ernesto Tito Besone, detrás un trompo del rosarino Ariel Bax. Esto ocurría en la chicana del circuito número 2 de Rafaela. Toma la punta Gustavo de Aronesian al cumplirse la vuelta y media, y veíamos lo que estábamos esperando, la lucha de marca y la lucha en la punta. Por un lado Oanesian, Traverso, Guerra, por el lado de Renault, y Tito Besone por el lado de Ford.
sin motor, realiza un trompo a Adalberto Dos Santos. Es el ex auto de Paco Mayorga que asiste Juancito Poniak. No viene iniciada la competencia, una mancha de aceite que dejara el auto de Rubén Luis Di Palma, al romper el motor, provocó en el curvón norte una serie de despistes en los cuales se vieron involucrados el Yoyo Maldonado con su Gacel, Jorge Omar del Río, y se retrasaron en la competencia, lamentablemente. Quiero destacar, Carlos, el trabajo de Oscar Fineschi. Muy bueno. Nosotros insistimos con Oscar Fineschi, pero verlo mezclado con un esfuerzo particular que realizan los hermanos Angió, Raúl Tomé, todos los muchachos de Quilmes, ver mezclado, al fino, entre medio de todos los autos oficiales, nos da una gran alegría. Cuenta con motores de Hugo Vini y la asistencia técnica de la familia Pianetto. Hay que tener en cuenta que adelante tenía Gustavo Anesian, a Juan María Traverso, Miguel Ángel Guerra, a Tito Besón, es decir, todos autos con apoyo oficial o semioficial. Venía él en el quinto lugar y detrás de él venía el Toto Echegaray y Cocho López, es decir, dentro de los ocho primeros lugares, el único piloto no oficial. Quien iba caminando era Rubén Luis Di Palma luego de su abandono. Rompió motor en las pruebas libres de la mañana y no viene iniciada la prueba un segundo impulsor. Y el trabajo de Oscar Fineschi también tiene mucho que ver lo que está haciendo Hugo Vini en las plantas impulsoras y la familia Pianetto en lo que se refiere a suspensiones. Muy bueno también la producción del Regata que prepara Osvaldo Antelo con Gustavo Donadío por Osvaldo Cocho López. Se vio relegado por problemas en el varillaje de la caja de velocidades. Quiero también destacar la remontada del Yoyo Maldonado con su Gacel de Volkswagen desde atrás hasta lograr en definitiva la ubicación sexta en el clasificador final detrás del Toto Echegaray, que llegó con una falla ostensible en su motor. El Toto Echegaray también cuenta con mecánica muy eficiente del silencioso pero muy trabajador Tito Vitelli. Acá la carrera se había estabilizado, era primero Traverso, segundo Gustavo Anesian, se le venía arrimando y mucho Ernesto Tito Besone, que era el tercero, cuarto era Miguel Ángel Guerra, quinto Fineschi y sexto Cocho López. Otra labor para destacar, la del misionero Enrique Kiki Urrutia, hasta que debió desertar por problemas de encendido. Kiki Urrutia, con su fuego, tiene mecánica de Osvaldo Antelo y Fernández y hoy cumplió una labor destacadísima hasta el inconveniente apuntado que lamentablemente lo relegó. Veíamos sin motor a Oscar Fineschi y ahora los muchachos de Rafaela, que permanentemente prestan el servicio médico, la asistencia a la categoría. El abandono de Kiko Urrutia, que transitaba por el pasto, y mezclado con los punteros venía Silvio Oltra, que se había detenido en el sector de boxes y ya venía girando con vueltas menos. Tito Besone fue animador de la punta hasta que, bueno, al intentar en la chicana sobrepasar la posición de Gustavo Dronesian, hubo un toque, hizo un trompo y perdió toda posibilidad de pelearle la punta a Juan María Traverso y el segundo lugar para un Gustavo Dronesian muy inspirado este fin de semana. Luego de 32 vueltas ganó el flaco Juan María Traverso a 152 kilómetros de promedio. Fue segundo Gustavo Anesian a 2 segundos 98. Tercero Guerra a 13 segundos 60 centésimos. Cuarto Tito Besone a 17 segundos 95. Quinto Echegaray. Sexto Maldonado. Séptimo Del Río. Octavo Zampa. Noveno Pisandelli. Décimo Villoso. Undécimo Varela. Décimo segundo Bax. Décimo tercero Barbieri. Décimo cuarto Patat. El final de la competencia, el triunfo para Juan María Traverso, que encabeza el torneo con 75 puntos, Guerra tiene 69, Besone tiene 50, Oanesian 41 y Del Río 40 puntos. Yo creo que la carrera iba a ser peleada como todos preveíamos. Lo que ocurre es que en la tercera vuelta la falta de una bandera de aceite no nos avisó y todos los autos en el curvón se despistan y a partir de ahí se rompe la fila india y fue otra carrera, ¿no? Hemos disfrutado de la Fórmula 2 Nacional con la victoria de Ricardo Grinovero, la Fórmula Renault con el triunfo del chino Daniel Bobone, todo ello en Rafaela, aquel 10 de septiembre de 1989, donde Juan María Traverso ganó la prueba para el TC2.